Duarte, Juan Pablo Duarte. Sí, yo mismo soy. ¿Qué puedo servirte, jovencita? Mi papá quiere hablar con usted. Me dijo que es urgente. ¿Puedes decirme quién es tu papá? El señor Urdaneta, Pedro Carlos Urdaneta. Las letras de cambio. Dile que tan pronto pueda hoy. Dice mi padre que es urgente, que son cosas de negocios. Está bien. Dile que voy de inmediato. Usted no es de estas tierras. Quiero decir que no es venezolano, pues. Soy dominicano. ¿De dónde? De la República Dominicana. Perdone mi ignorancia. ¿De dónde dice que es? No importa. La República Dominicana es un país hermoso que crece en el Caribe, cerca de Cuba y Puerto Rico. Ya recuerdo. Hace un tiempo leí algo al respecto en los periódicos. Eso era Haití. Usted es haitiano y lo desterraron. No exactamente. Señor, soy un exilado, sí. ¡Pero soy dominicano! Bueno, por fin llega. Los tenía muertos de hambre. Pero un caballero siempre cumple su promesa. Hasta que Juan Pablo no llega, no se sirve la comida. ¿Qué he dicho? La bendición. Dios te bendiga, viejo. Papá, no había necesidad de poner la familia entera a pasar hambre. Y mucho menos por mí. Ya estamos todos reunidos en familia. Así es que esta mesa se ve deliciosa. Vamos a almorzar, que hace hambre. ¿Cómo está, señor Duarte? No, gracias. Es usted muy amable. Se está perdiendo usted de uno de los mejores placeres de la vida. Me ha gustado mucho su compañía. Y he disfrutado a plenitud la conversación. Prométame entonces que muy pronto nos juntaremos de nuevo. Y así me platicará más cosas acerca de su patria. Así se hará. Usted también me ha caído muy bien. Bonjour. No, no. Puede quedarse sentado. Es simplemente que pasaba por aquí y quise hacerles una visita de cortesía. Veo que los negocios marchan muy bien. Así es, gobernador. Gracias a la estabilidad y las garantías que les ofrece mi gobierno. Espero que estén pagando debidamente los impuestos. Todo marcha muy bien. Señor gobernador. ¿Ah? Disculpe la intromisión. Yo quería preguntarle cuándo piensan reabrir las escuelas y la universidad. Ah, el ímpetu de los jóvenes. Todo a su tiempo, Garzón Duarte.
Bueno, caballeros, me retiro. Tenemos muchas cosas por hacer y el día es bastante corto. ¿O cómo va? ¡Que tiró esta porquería en mi casa! ¡Que dé la cara y me enfrente! ¡Que salga así, hombre! ¡Buena gallina! ¿Qué dices? Que esto no puede seguir así. La gente se calla. No dice nada. No hace nada. Soporta este régimen con naturalidad. Es que las cadenas ya no nos molestan. Juan Pablo. Tienen que respetar nuestros principios. Yo entiendo que debemos tomarnos un tiempo. Esperar que las cosas se calmen. Si se calmen. O que se mueran. Y entregarnos a los haitianos y que se acabe la lucha. ¿Eh? Escucha algo. La separación de la nación no depende ni de un día ni de una sola persona. Depende de todos, ¿eh? ¡De todos! ¡Carajo! Qué gusto me da verte. Igualmente, padre. Pero pasa, siéntate. ¿Sabes una cosa? Hace unos días estaba pensando en ti. Y me decía, Gaspar, ya estás viejo para el ímpetu de Juan Pablo. Este no cambia. Ah, pero la verdad es que ya me hacía mucha falta tu presencia, Juan Pablo. Igual, padre. Pero bueno, ya que estás aquí, vamos a compartir estos alimentos. No, es que mamá no deja que nadie salga con el estómago vacío. Ahora, siempre es bueno aprovechar, nutrirse de sus sabios consejos. Ya sé a qué te refieres, ¿eh? Y te tengo una sorpresa. Ya tengo armada la cátedra de filosofía. En ella podremos reclutar a los mejores jóvenes de esta ciudad. A la causa que tú y que yo hace años anhelamos. Libertad. Libertad, Juan Pablo. Gracias, padre. Yo sabía que podía contar con usted. No podía ser de otra manera, hijo. Porque sé de la grandeza de tus ideales, de la nobleza de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu. Gracias, padre. Suenan rumores de ruptura. Y espero que solo sean eso. Simples rumores de ruptura.
Porque pensándolo bien, no veo cómo. No tenemos armas, ni ejército, nada. Además, el general Jerónimo Maximiliano Borgelá, insigne gobernador de esta parte de la isla, ha sabido integrarse como todo un caballero a nuestra sociedad, respetando nuestros derechos como hijos de Dios y leales al gobierno establecido. Hola, Juan Pablo. Doña Chepita, querida. Bien, bien. Siéntate, hijo, siéntate. Aquí podemos hablar sin problema. Dime, ¿para qué soy buena? Doña Chepita, usted sabe la lucha que estamos encabezando. Usted tiene idea de que estamos buscando un lugar para reunirnos a discutir algunas ideas. Tú mejor que nadie conoces mis ideas. Mis anhelos. Vamos, Chepita. Yo sabía que usted me iba a decir que sí. Claro, claro que sí. ¿Quién es el maestro? Se llama Ramón, Matías Ramón Mella. Es un funcionario del gobierno haitiano o algo así. Pero de fuertes raíces criollas. Matías es un hombre bueno. Es uno de los nuestros. Juan Isidro. Hermano, qué bueno verte. Igualmente, Juan Isidro. Ahí te veo entrenándote como debe ser. Te presento a un maestro del sable y la espada, Matías Ramón Mella. Gracias. Hacemos lo que se puede. Ya que ustedes están amigos de esta familia, es como mi familia, yo quisiera invitarlo a una peña, pero no para empuñar el sable, sino para tener algunas contiendas de ideas. Ideas filosóficas, literarias y políticas. ¿Qué le parece? Pero claro que sí, hermano. Para mí sería todo un placer. A veces las luchas de ideas son más agotadoras que la lucha campal, cuerpo a cuerpo. A través de Juan Isidro me puede contactar. Y con su permiso, que tengo otros asuntos que atender. Vaya bien. ¡Que puedo derribarlo de un solo golpe! ¡Se enfrenta a un hombre poderoso! ¡Señor Serra! Señor Serra, si usted pierde la concentración, le van a dar un golpe. Tiene que estar bien fijo. Venga, que yo le agarro el saco. Perdóname, Juan Pablo. Vine a decirte que te voy a acompañar mañana en la audiencia para el asunto de las tierras robadas. Gracias. Vamos, más firme, más firme. Sabía que podía contar contigo. A propósito, ¿quién te defiende? ¡Fuerte! ¡Eso! Mis amigos me lo recomendaron. Vamos. Es un tal Francisco de Rosario Sánchez. Dicen que el tipo es un gallo en los tribunales. Francisco de Rosario Sánchez. Pero me preocupa una sola cosa, que el tipo es negro. Y que sea negro quiere decir que no sea inteligente y que no te pueda defender. Atiende bien. Tiene que tener la vista fija. Vamos. Eso es un comentario un poco racista. Lo que pasa es que es raro, tú sabes. Veo un tipo que es abogado y negro. Pero negro solamente es un color de piel. En realidad no me preocupa. Si mis amigos dicen que el tipo es bueno, yo confío en ellos. Vamos, más fuerte. Y no pierdas la atención. Mañana te veo. Gracias, Juan Pablo. Como usted sabe, su señoría, mi cliente, el señor José María Serra, fue sorprendido en su buena fe cuando, como hombre de Dios, quiso dar cobijo temporal a un grupo de familias en supuesto desamparo, como mandan las leyes divinas de un buen cristiano.
Pero este grupo de inconscientes, azuzados, sabrá Dios por cuáles motivos, dicen que estas tierras son suyas, a sabiendas de que sus huesos arderán en el infierno por la mentira tan terrible que pesará en sus almas y las de sus familias. Porque la maldición es como una semilla arrastrada por el viento que germina en los hijos y en los hijos de sus hijos. Aquí están las pruebas irrefutables, su señoría, de que estas tierras pertenecen por legítimo derecho a mi defendido, el señor José María Serra, quien ostenta de los títulos de propiedad. ¿Es cuanto, su señoría? Señoras, señores, su atención. Voy a dictar sentencia. Este tribunal acepta como bueno y válido los alegatos y pruebas presentadas por el abogado del señor Serra, Francisco del Rosario Sánchez. Y en tal virtud, dicta la siguiente sentencia. Reconoce como su legítimo dueño al señor José María Serra, de las tierras en conflicto. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Por tal motivo, los ocupantes deberán desalojar cuanto antes el lugar. Si no lo hacen, serán sometidos a la justicia por desobediencia a la autoridad. Se levanta la sesión. Bien. Juan Pablo. Señor Serra, muchas felicidades. Gracias. Ahí tiene usted su tierra. Gracias. Caballero, muchas felicidades. Es usted un gran litigante, directo a la moral. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Caballeros, disculpen la tardanza, pero alguien tenía que asegurarse de que nadie nos estuviera siguiendo hasta aquí. Recuerden que los motivos reales de esta reunión solo lo sabemos nosotros. Nos reuniremos en grupos de tres. Y ninguno debe de saber el origen ni el paradero de los otros dos. De modo que si pasa algo, algo grave, como el encarcelamiento o la muerte, los dos restantes seguirán el plan de liberación, sin miedo a caer ante el régimen. Digo sin miedo, porque esta reunión es para hombres comprometidos con la patria. Hombres que no les importa entregar sus bienes si es necesario. E incluso sus vidas. Esto es un pacto de sangre. Ya todos conocen el juramento. ¿Sí? Pues levanten su mano derecha. Juremos. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera,
que se denominará República Dominicana. Desde esta tribuna humanística que hoy iniciamos, vamos a hablar acerca de las ideas del hombre, de las ideas de la humanidad. Por tal razón, hoy he querido iniciar esta cátedra con un tema muy importante, y es el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, que como todos ustedes sabrán, fue uno de los primeros reclamos sobre los derechos humanos, ya que en este sermón, en esta homilía, Montesinos exigía más respeto por la vida de los aborígenes, que eran sometidos a todo tipo de oprobios y vejaciones por satisfacer la codicia de unos pocos. ¿Cómo están sus feligreses, Padre Gaspar? Muy bien, monseñor, como Dios manda. ¿Y usted cómo está? Como Dios manda. Cerca de los pobres y de aquellos que más nos necesitan. Lo nuestro, Padre, es evangelizar, catequizar, regando la palabra de Dios como semilla para que germine y se multiplique entre los creyentes. Esa, monseñor, es mi misión. Y la cumplo al pie de la letra, monseñor. Aléjese de las tentaciones y de las codicias de los hombres. Se lo digo yo, que tengo experiencia en estos asuntos. Y ahora váyase con sus feligreses, que de seguro se estarán preguntando dónde estará usted. Y sabrá Dios si el diablo se está aprovechando de ellos para tentarlos. Hacernos preso. Déjenmelo a mí, que ya es hora de que alguien los ponga en su lugar. No se rebaje. Déjenmelo a mí, que yo sí sé cómo arreglarlos a ellos. Calma. ¡Calma! ¿Cómo que calma? ¡Calma! La paciencia es la madre de las virtudes. ¿O es que piensen arruinar nuestro plan de liberación, por un simple momento de ira? Calma. Sentémonos. Atención, soldados. No quiero ningún exceso ni maltratos. Compran que su deber y nada más. Muchos ojos con los alrededores. Que nadie salga por detrás o se acerca a la casa sin tener identificado. Todo claro. Sí,
Buenas noches, oficial. Buenas noches, Madame Pérez. Dígame. Me entero que aquí se reúnen habitualmente grupos de hombres. Lo que pasa es que acabo de formar un grupo con jóvenes de la ciudad, a los que he bautizado con el nombre de la Sociedad de Jóvenes Marianos. Si usted quiere, puede pasar. Pasar para que constate con sus propios ojos. ¿Le parece? Venga, venga, pase. Hermanos Marianos, hoy vamos a analizar el libro del Éxodo. El libro donde Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud a la que era sometido por el pueblo egipcio. Con su permiso, caballeros. Madame Pérez, perdón por la interrupción. Buenas noches. Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud. Y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de la esclavitud subió a Dios. Recuerde que no todo es dinero y problema, señor Duarte. Lo invité a almorzar, señor Duarte, porque usted me parece un hombre de bien. Y porque me interesó muchísimo esa conversación que tuvimos en días pasados, cuando usted me hablaba sobre su patria. Señor Machado, es con el señor Duarte que estoy conversando. Pero en breve, para felicitarle. No lo he tratado como he debido. Hay que llegar como lo merece un caballero de su nivel. No es para tanto, señor Urdaneta. Yo soy una persona común, como cualquier otro hombre que escucha los reclamos de su pueblo de separarse de un grupo social radicalmente diferente en sus comportamientos, idioma, y hasta la forma de disfrutar un almuerzo. Nuestras fuerzas no pueden caer. La lucha no puede amainar. Tenemos que seguir consiguiendo adeptos que nos ayuden con esta causa, que nos ayuden a conseguir fondos para comprar armas, para comprar municiones, a cualquier precio, como sea. Lo que pasa es que conseguir adeptos no es tan difícil. Lo difícil es conseguir dinero para las armas y los parques. Francamente, mis bolsillos están vacíos a estas alturas. Creo que lo mejor es parar por un tiempo hasta que hayan una mejor oportunidad. Parar. No podemos dar un paso atrás. Sería como traicionar a todas las personas que han confiado en nosotros. Hay demasiado en juego aquí. Sí, claro. Para ti es muy fácil. Como no tienes nada que perder si todo esto se derrumba. Repito lo que dije. ¡Caballero! ¡Repito lo que dije! ¡Arrepiente, carajo! ¡Compórtense! Guarden esas fuerzas y esos ímpetus para otro momento. Si les sirve de algo, mi familia acaba de entregar todos sus bienes y propiedades a favor de la causa.
Si es necesario, nos quedaremos en la calle. Pero no nos importa con tal de que esta patria se libere. La independencia de la República Dominicana no depende de unas cuantas monedas. Depende de la integridad de todos. Señor. Buenas noches. Juan Pablo Duarte. Eliseo Suazo. Don Eliseo, yo vengo de muy lejos y estoy cansado. ¿Usted cree que usted podría regalarme un poco de agua? Vientre para cenar. Gracias, don Eliseo. Ábreme un poco de los Santana. Esa gente... Esa gente son guapos y enredados. A mí me lo habían dicho ya. Señor Santana. Pedro Santana. Ramón Santana. Yo esperaba encontrarme con su hermano. Pero ha sido un placer conocerlo. Igual, lo que pasa es que nosotros somos mellizos y la gente nos confunde. Pero de igual manera puede contar con nosotros. Aquí la gente en el pueblo dice que ustedes tienen fama de enredados. Lo que pasa es que los Santana somos uno. Y la palabra en esta región vale. Nosotros estamos buscando precisamente eso. Gente que respete su palabra tanto como su machete. Queremos que usted y Pedro Santana se unan a nuestra causa. El rebelde Duarte, el que tiene a los haitianos a coger el monte. Pero sí, usted puede contar con nosotros. Para que sacar a los haitianos de nuestro territorio, puede contar con los Santana. Bien. Es un placer. Igual. ¿Qué era lo que quería el señorito Duarte conmigo? Que nos uniéramos a la lucha para sacar a los haitianos de nuestro territorio. ¿Esto qué le dijiste? Que nosotros estamos cansados de que nos roben nuestras reses y de que no compren el ganado y pagar el precio que a ellos les da la gana. Y que nosotros, pero sobre todo tú, tenemos ganas de arrancarle la cabeza a todo el que hieda haitiano. ¿Qué fue? ¿Lo hice mal? Que se preparen los haitianos. Que le vamos a dar candela por las cuatro esquinas. Y a los señoritos de la ciudad que se preparen también. Porque cuando los del campo llegan al pueblo, si no nos dan, arrebatamos. Y si no cabemos, empujamos. ¡Estamos claros, carajo! ¡Estamos claros! Roxanne, 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 mon amour, Roxanne, yo respeto y admiro y amo el amor de Roxanne. Roxanne, Roxanne, esta nariz larga de poeta aspira la mañana cuando venías a mí, Roxanne, oh Roxanne. El amanecer con el rocío en tus ojos
era algo, algo de despertar. Roxanne, Roxanne, mon amour, Roxanne, mi amor, Roxanne. Ante ustedes, señoras y señores, Cyrano de Bergerac. En la parte teatral, vamos a ver algo ahora. Yo traigo algo importantísimo. Este jarabe, ¿lo ven? Este jarabe es el jarabe El Vigor. Con este jarabe, uno puede acabar todos los males que uno pueda tener. Hace años, andaba por los mundos en venta de teatro y de venta de jarabe. Y me encontré con un señor como este aquí. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien, señoras y señores? Este señor escarbado, este señor completamente flaco, un espantapájaro. Este señor me recuerda a alguien que compró mi jarabe. Aquí está la muestra, señoras y señores. Aquí está la muestra de el hombre que tomó mi jarabe. Es un hombre completo. ¿Lo ven? Fuerte, alto, de belleza. Claro, las mujeres se enamoran de él. Y pues ahora, señoras y señores, vengan a comprar el jarabe. Vengan a comprar el jarabe. Usted quiere uno. Oh, aquí está, pero momento, primero dinero. 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 Esto es para los riñones, señor. Momento. Acabo de ver algo impresionante. ¿Qué pasó? Un vendedor de la calle. Pero no era lo que vendía. O sea, él vendía un supuesto elixir del vigor. Juan pero Pablo, no era lo que vendía. Por Dios. No me interrumpa, Rosa. Era cómo lo vendía. Era impresionante. Le daba estocadas a la gente. Incluso empezó su rutina con el famoso Cyrano de Bergerac. Goxen, goxen, chetam, goxen. Juan Pablo, todo el mundo sabe que te encantan las artes. Eres amante del histrionismo. Incluso te encanta y amas la expresión de la gente. Pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora? No tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. No tiene nada que ver. Rosa. Juan Pablo. Ya ven que te besé. Tiene mucho que ver. Ya verás. Ya verás. Gracias. Yo qué sé. Señores, tengo una brillante idea. ¿Cuál? Para concientizar a este pueblo de lo que está pasando, hace falta algo muy agresivo. Pero ya... Los pasquines no fueron suficientes. Juan Pablo, con los pasquines tenemos ya bastante. No tenemos suficiente. Hace falta algo más directo, que vaya al corazón del pueblo. Eso es demasiado arriesgado. Nos estaremos arriesgando aún más. No. Los haitianos ni cuenta se van a dar. Va a ser una estrategia inteligente. Necesitamos algo que sea popular, que el pueblo lo ame, que sea entretenimiento, pero que al mismo tiempo deje un mensaje de liberación. ¿Qué propones? Sean creativos. Piensen. Candilejas, escenario, actores. Teatro. Teatro. Yo soy la artista de la familia. Tengo carisma y presencia. Bravo. Bravo, Rosa, bravo. Estoy tan sorprendido con tu actuación que no tengo palabras para expresar mi deseo. Exacto. Ese es tu talento. No decir nada. Es en serio. Tenemos que conformar una compañía seria. Para eso necesitamos libretistas. Yo puedo ser tu libretista. Tengo la capacidad para escribir. Pues yo ayudaré con la utilería, los vestuarios. Yo puedo ayudar con el decorado. Yo puedo ser el maquinista. Muy bien. Yo me limitaré a actuar. No, todos van a actuar.
Yo seré el apuntador por si veo algún movimiento extraño. Pues yo seré la actriz principal. Bien. Ya tengo el nombre. Querida hermana, en honor a ti. La dramática. Brindemos por el teatro y la dramática. Salud, salud. Se ve que usted fue un hombre de hogar. Quiero decir, con costumbre de comer en casa, de compartir en reuniones familiares. Es como usted dice. Santo Domingo tuvo una familia linda. Mi padre, mi madre, mis hermanos, 9 en total. Eran tiempos hermosos aquellos. Buenos tiempos en los cuales aún era posible soñar. Es triste vivir sin familia. Aclaremos, s'il vous plaît. Sin rodeos. ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué es lo que dice la gente que no sepa yo? La situación, mi general, está totalmente controlada. Solo algunos rumores de grupos, pero nada de importancia. Usted dice grupos, ¿no? Bien. Pero, ¿cuáles grupos? ¿Quiénes carajo les componen? Dígame, todo lo que usted sepa. Con su permiso, mi general. Ramírez, acércate, por favor. Contale a mi general todo lo que has escuchado. Hablan de unos grupos. Le dicen los trinitarios o algo así. Hay otros que se reúnen en casa de una tal Chepita Pérez. No sé si son los mismos. Pero también se dice que son muchachitos de nada. Cosas sin importancia. Muchacho malcriado, maldadoso, diría yo. Gracias, Rosa. Sabemos que eres experta en hacer cuentos que delaten a tu hermano. Pero en esta ocasión yo quiero que Juan Pablo muestre una de sus facetas, y es la de declamador de poesías. Así que deleítanos con una poesía de tu autor favorito. Bueno, al parecer no es solamente Rosa la única que me pone en situaciones difíciles. Pero ya que mi amigo lo ha solicitado, que ustedes se lo merecen, voy a recitar unos versos de Tirso de Molina. Sale el sol por el cielo luminoso, las nubes pardas de oro perfilando, y con su luz los montes matizando. Joven, no me mire así, que me pone nervioso. No era parte del poema, solo era un chiste. Buenas noches. Fue una palabra muy agradable. Sí, bastante. Ay. Ay, gracias. Es usted un caballero. Me permite. ¿Por qué me mira así? Me imagino que trae vueltas locas a muchas por aquí. Veloz pasa su curso, muy furioso. La quietud solicitando
haya otro mundo que voceando al sol le pide su esplendor hermoso. Y cuando del descanso solo pido un instante, me acomete el amor eternamente. Creo que debemos seguir caminando, se hace tarde. Le agradezco que me cobije y que me alimente. Pero quisiera alimentarme por mí mismo cuando me plazca. ¡Ay, vecina! ¿De qué tonterías estás hablando? ¡Ave de mal agüero! Si conmigo estás muy bien, tienes protección, alimento, eres feliz, no necesitas nada más, mi avecita querida. Pero es que yo... Es que yo quiero volar en las tardes tibias. ¡Volar! Y disfrutar de los colores del campo. ¡Los colores del campo! ¡Es que yo quiero volar! ¡Volar! ¡Avecita! ¡Ave de mal agüero! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Pájaro maldito! ¡Qué! ¡Hermano, dime! ¡Bruja! ¡Sí, así es! ¡Déjelo volar solo! ¡Asesina de aves! ¡Libertad! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Un aplauso para mis actores. ¡Vamos! Señores, la función va a comenzar. ¿Actores? Actores. Tengan siempre presente el mensaje que queremos hacerles llegar. Y transmitan. Por más oprimidos que estemos, por más oprimidos que estemos, la fuerza de la naturaleza, la fuerza divina, nos dará el poder para poder combatir y vencer, combatir y vencer. Y así venceremos al opresor, al verdugo, al invasor. ¡Vamos, mis valientes, a hacer que este invasor caiga como una piedra cuando llega al fondo del mar! ¡Calla, bastardo! ¡Calla, bastardo sin patria! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Entregar tus palabras, aunque sea a costa de mi sangre! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos nosotros, el pueblo junto, logrará su libertad de una vez por todas! Créame, señor de la otra orilla, créame muy bien. Y si no lo logramos nosotros, ¡nuestros hijos lo lograrán!
¡Libertad! 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 Señores, señoritas, damas, descúbrase usted también. Vengo a felicitarles por la obra que acaban de representar. Todo un éxito, a juzgar por la cantidad de público y por las reacciones del mismo. Quizás el tema no ha sido lo más apropiado. Pienso que tal vez es un poco artificial, irreal más bien, porque los invasores, de acuerdo al autor, según mi punto de vista, son conquistadores que se visten de gloria en cada una de sus victorias. En cambio, los invadidos, o por mejor decir, los conquistados, son pueblos, simples, pueblos primitivos, muchas veces sometidos por sus propias ambiciones. De tu fazón, esto no es más que una obra de teatro. Por lo tanto, mis felicitaciones más sinceras. Además, somos una sola isla y un solo gobierno y un solo país deben regir en él. Esto no admite discusión. Ahora, señores, como halago por su trabajo y además de ustedes, a las familias a quienes ustedes representan, quiero invitarles a una fiesta que próximamente se dará en mi palacio con motivo de la fundación de la cofradía de la parte este de la isla. Quiero verlos allí a todos. Será una fiesta grande, con grandes invitados. Con su permiso. Monsieur Duarte, usted no se imagina cuánto gusto me produce el verle en mi palacio. Buenas noches, señor gobernador. A partir de hoy, esta será su casa. Muy amable, señor gobernador. Mi hermana Rosa. Oh, Mademoiselle Rosa. Mucho gusto. Pueden pasar adelante. Hay muchos invitados con los cuales de seguro que ustedes tendrán mucho gusto de conversar. Mientras comparto con ustedes, tómense una copa a nombre de la patria de todo, Haití. Caballeros, madame et monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue dans mon palais. El presidente de la isla de Haití y Saint-Domingue les envía una calurosa salutación por los 22 años de la unificación de la isla. Como manda Dios, y la naturaleza. Monsieur le Président desea que esta unidad sea para siempre y que luchemos como hermanos por un solo ideal. Una isla fuerte, indestructible de todos. Salud. Salud. Monsieur Duarte,
Las malas lenguas dicen que ustedes, los criollos, están promoviendo la división. En tal caso, señor embajador, no sería división, sino emancipación, que tiene otro color y otro sabor. A la salud de Francia. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad y de cómo esta influye en el desarrollo de una sociedad. ¿Alguien sabe qué es la libertad? Libertad es vivir sin ser vigilado. Es no tener que pedir permiso para salir de paseo. La libertad es un estado de ánimo. La libertad es un derecho al que no puede ni debe renunciar ningún individuo y ninguna sociedad. La libertad es un estado de conciencia colectivo. Eso es la libertad. Las cosas no pintan bien. Esa es la realidad. No creo que una revuelta sea conveniente para nadie. Por el contrario, siendo honesto, siento que las cosas vuelven a su curso normal. Que la gente se está acostumbrando al gobierno que preside el gobernador Bourgelat. Yo creo que nuestro progreso está marcado por esta ocupación. Que siendo sincero, la pedimos nosotros. Le veo futuro a esta ocupación. Por eso la apoyo. No públicamente por el racismo de unos cuantos mulatos y descendientes de españoles, pero la apoyo con mi pluma y mis influencias. Digamos que los negocios se dan bien. Très bien. Pero que de repente dejan de llegar las mercancías a los negocios de los Duarte por restricciones que les ponga el gobierno. Sería grave, señor Duarte. Si usted quiere, no yo... me interrumpa, por favor. O peor aún, que los Duarte se vean precisados a cerrar sus puertas. O quizás que un incendio devorara todas las mercancías en los almacenes y los depósitos. Sería grave, Monsieur Duarte. Le advierto que sea prudente en sus acciones con el gobierno que me honro en presidir, porque si no, usted va a... ¿Porque si no qué, señor gobernador? ¿Acaso usted se cree que tiene derecho a pisotearnos en nombre de su autoridad y su gobierno? ¿Pero es que usted cree que no tenemos derecho? Pues sí que lo tenemos. Y lo vamos a reclamar, cueste lo que cueste. ¡Oh, oh! ¡Mierda! Calmez-vous, madame Manuela. Calmez-vous. Señores, ha sido un placer haber compartido con ustedes. ¿Qué es lo que se ha llegado a creer? Eso tiene en nuestra propia casa. No, 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 las cosas no son así. Está lista ya. Muéstrale la bandera rosa. Es hermosa. Hermosa. Ay, Baltasara.
Toda esta noche he tenido pesadillas y sobresalto, como si algo malo fuera a pasar. Me sueño perseguida por gente extraña, pero lo que sueño es como que si fueran mitad animales y mitad gente. Ay, qué sueño tan feo, doña Manuela. Dios la libre de todo mal. Sin embargo, cuando despierto, porque me preocupo por Juan Pablo, no sé por qué cada vez que hago este tipo de sueño, pienso en él, como si a quien estuvieran persiguiendo fuera él y no a mí. Mira, Baltasara, si a Juan Pablo le pasara algo que lo estuvieran persiguiendo, yo te agradecería que tú lo escondas en tu casa, porque a nadie se le ocurriría que él podría estar escondido en una casa tan cercana a la de nosotros. Tranquila, mi casa es suya, de Juan Pablo. Tranquila. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Telemac, vine ici. Yo tengo ya bastantes ojos a mis órdenes, pero dos más nunca sobran. Esta noche, de que lo tenemos, lo tenemos. Ya tenemos todas las salidas vigiladas. Ese tal Huarte tiene que probar un caldo de sus ojos. Él tiene que saber el peso de la bota del gobierno haitiano. Pero, ¿tú estás seguro que no lo van a ganar cuando lo van a ganar? El dinero lo tenemos en nuestros bolsillos. Escucha el dinero. Brindemos. Brindemos. Salud. Salud, caballeros. Por el gobierno. Por el gobierno. Por el gobierno. Caballeros, nos vienen a buscar. ¿Qué sucede? Silva. Oficial. Volvemos a encontrarnos. Y esta vez, usted viene conmigo. Enseguida, oficial. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
mediante este decreto y amparado por las leyes haitianas de la buena convivencia y las buenas costumbres, resultamos que el ciudadano Juan Pablo Duarte Díez ha sido desterrado a Venezuela por considerársele conspirador contra el gobierno de Haití y en consecuencia traidor a la patria. Este decreto se hace efectivo de inmediato y el condenado deberá partir en el primer barco que zarpe hacia el destino señalado. Queridos padres, la patria vive momentos de decisiones valientes, donde cualquier vacilación nos puede volver atrás en un camino plagado de luchas y sacrificios. Muy a pesar mío, sabiendo todo lo que está en juego, les pido reúnan todos nuestros bienes y propiedades y lo pongan al servicio de la causa de la independencia de la República Dominicana, que pronto será libre y soberana de toda potencia extranjera. Los quiero mucho. Juan Pablo Duarte Díez. Este almacén queda clausurado por conspirar a sus propietarios contra la paz ciudadana y el gobierno de Haití. A partir de este momento, se solicita el retiro de toda persona sob pena de ser encarcelada por considerarse enemiga del gobierno haitiano y de sus autoridades. Entonces muchas penurias por aquellos días de 1844, pues. Eran días de grandes decisiones. Tiempos terribles en que nos jugábamos nuestro destino como nación libre. La libertad, de una vez y para siempre. Aún a precio de nuestra sangre de ser necesario. Por lo que me cuenta, en esos días usted, por encima de cualquier cosa, siempre estuvo bien convencido sobre la lucha y los propósitos. Así fue, señor Urdanet. La patria siempre fue un compromiso sagrado, por lo cual yo estuve dispuesto a dar mi vida. Si con mi muerte volvíamos a la libertad, la muerte me hubiera sabido a gloria. ¿Qué tú haces aquí? Bueno, ¿qué tú haces aquí? Soy gallero, Juan Pablo. Estoy jugando gallos. ¿Y tú no tenías una encomienda? Sí, tengo una encomienda. Vine a jugar gallos para usar el dinero para nuestra causa. ¡Carajo! ¿Qué causa? ¿Tú crees que el futuro de la patria depende de las espuelas de ese gallo? Ese gallo está enfermo, ¿eh? Si tú lo echas, te lo van a matar. Mira, Juan Pablo. Según mi experiencia como gallero, este gallo es bueno y va a ganar la pelea. Sigue confiando en tu suerte. Échalo. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Buenas tardes, caballeros. Felipe, acércate. Con la venia de ustedes, quiero darle lectura a este documento que he preparado a requerimiento vuestro. Manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla ante española o de Santo Domingo sobre su separación de la República Haitiana. Valiéndose de sus derechos, impulsado por 22 años de opresión y oyendo en todas partes las lamentaciones por la patria, los habitantes de la parte este de la isla ante española o de Santo Domingo han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y de constituir un Estado libre y soberano. Dominicanos, a la unión. Se presenta el momento más oportuno de Neiva Samaná, de Asua Montecristi. Todas las opiniones son unánimes. No hay un solo dominicano en este momento que no grite con entusiasmo: ¡separación! ¡Separación! ¡Los! ¡Separación! ¡Patria y libertad! ¡Separación! Caballeros, caballeros, procedamos a firmar. Señalada ha llegado para que seamos un pueblo libre y soberano de toda potencia extranjera, libre como cualquier país del mundo. ¡Libertad! Y en caso de no lograr nuestro objetivo, la muerte sería más honrosa para todos los que estamos aquí esta noche. ¡Separación o muerte! Martín Girón. A sus órdenes, mi comandante Mella. Vinimos a ocupar el fuerte, como lo habíamos planeado. El fuerte se entrega como fue acordado, y la guardia cambia de mando a los grupos independentistas, señor. Les hemos convocado, como saben todos ustedes, para elegir los miembros de la Junta Gubernativa. Esta Junta habrá de organizar el país y va a convocar a elecciones para elegir al presidente, los ministerios y los demás poderes del Estado. ¿Y a ustedes quiénes los eligieron para representarnos? Porque en lo que a mí concierne, nadie tiene que representarme. Soy tan patriota como el que más. Y además, porque puse dinero
para la causa. Tiempo es lo que no tenemos, caballeros. Tenemos información de que el gobierno haitiano no acepta nuestra independencia y que está preparado su ejército para el contraataque. Lo mejor sería organizar una junta provisional gubernativa que pueda organizar el país. Ustedes podrán presentar sus aspiraciones y que sea el pueblo quien elija nuestros mejores representantes. Señor Bobadilla, vamos a confiar en usted y en su reputación. Vamos a dejarlo escoger a los miembros de la Junta Provisional Gubernativa. Provisional, señor Bobadilla. Y que la palabra empeñada entre caballeros se respete. Bien, procedamos entonces a designar al señor Francisco del Rosario Sánchez el presidente provisional de la Junta Gubernativa. El ambiente está muy caldeado. Ahora todo el mundo quiere un pedazo de este pastel. Los aquí reunidos, que somos las familias prestantes de esta sociedad, creemos que debe tomar el control uno de nosotros y no unos revoltosos cualquiera que no vaya a proteger nuestros intereses ni nuestras familias. Bien. ¿Y en quién han pensado? En un hombre de tu temple, de tu inteligencia y que no traicionará a los tuyos. Caballeros, hace poco firmamos un acta. Acordamos designar al señor Francisco del Rosario Sánchez como presidente provisional de la Junta Gubernativa. Al señor Sánchez, nómbralo en cualquier cargo fuera de la ciudad, en uno de esos cargos que tiene que viajar mucho, que se mantenga lejos. ¿Por qué no? Nos destituyeron a Sánchez y no nos dieron una explicación. Como si no fuéramos nadie, como si no hubiéramos peleado, como si no hubiéramos liberado. También nos niegan el derecho de participar de las grandes decisiones que deben de tomarse en este momento. Señores, el otro grupo de la sociedad, conformado por Tomás Bobadilla y Buenaventura Báez, prácticamente se nos ríen en la cara. Esos malditos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Esto es solo un reflejo de lo que sabíamos que nos iba a pasar. Y ya esto es suficiente para que se les nublen las ideas. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Respiren. Dejen que soplen los aires. Y basándonos en eso, buscamos un plan para recuperar los puestos que necesitamos para servir a la patria, para servir a la República Dominicana, que es lo realmente importante. ¡Servir a la República Dominicana! ¡Nos cueste sudor y sangre! Dios, patria y libertad. ¡Dios, patria y libertad! Hermanos, hermanas,
estamos en oración permanente para pedirle al Señor que los bendiga y os proteja a todos de lo que se avecina. También le he pedido a nuestro Dios de que tengan misericordia con el enemigo, que son seres humanos, igual que nosotros. Con perdón, señor cura, yo creo que lo que usted debe de pedir es que baje San Miguel Arcángel con todos los ejércitos celestiales para que nos libren de esta amenaza. Y con su permiso, mi general Pedro Santana quiere dirigirse a la feligresía. ¿Cómo que hay que tener misericordia con el enemigo, cura? El que no se dependeje, los haitianos se lo van a comer vivo. Lo que tenemos es que apretarnos la cintura, bien apretada, y mantener el pulso firme para cuando vengan los haitianos. La gloria no está hecha para pendejos. Siga con su misita, cura. Pero deje de estar diciéndole a los hombres míos que tengan misericordia, carajo. ¿Dónde están esos enemigos? Yo no los veo aquí. Yo no veo aquí enemigos. Usted me está mintiendo. Usted me está mintiendo. Con su permiso, mi general Pedro Santana. El general Juan Pablo Duarte dice que desea verlo inmediatamente. ¿Qué general? ¿Ni qué general? ¡Aquí el único general soy yo! El único general que hay aquí es usted. Señor Pedro, dígale que se vaya. Siga. Como usted ordene, mi general. General Santana. General Juan Pablo Duarte. Yo vengo a ponerme a su servicio para la lucha. General. Coronel. Dígame, general. Encárguese de que ese hombre llegue a Baní. Sí, señor. Si no, atiéndase las consecuencias. Más claro no canta un gallo, mi general. Con su permiso. Dique general. Dique general. Yo soy un hombre que no me gusta hablar mucho. Los que me conocen lo saben. Y me vengo con pendejadas. Lo que yo voy a hacer lo hago y se acabó. Si aquí hay un hombre que se crea menos que los haitianos, que se vaya atrás de ellos a cuidar su ganado y su sembradío. Si queremos tener un país libre de haitianos, tenemos que chapear bajito.
tienen que marchar conmigo y arrancarlo de raíz, que no quede uno solo. Adelante, machetero. Vamos a arrancar, a acabar, adelante. Errores de las batallas con los haitianos. No quería que nuestra presencia opacara su gloria de hombre fuerte, de guerrero invencible. Nuevamente, encarcelado y desterrado. Esta vez fue la que más dolió, porque eran los nuestros, los que me mandaban lejos de mi patria, de mi República Dominicana. Ciudadanos. Los he reunido aquí hoy para informarle que me he nombrado presidente de la República Dominicana. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que está hablando el presidente! ¡Carajo! He asumido la presidencia de la República y todos los poderes del Estado. Porque no podemos darnos el lujo de perder nuestra soberanía por culpa de unos cuantos ambiciosos. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Llévese a ese agitador! ¡Usted llévese a ese otro! Aquí hay una lista con los nombres de los traidores de la patria y de los enemigos míos y enemigo de nuestra sociedad. Lea. Pongan atención. Juan Pablo Duarte Díez. José María Serra. Francisco del Rosario Sánchez. Matías Ramón Mella. Rosa Duarte Díez. Chepita Pérez. Entonces usted nunca más volvió y nadie reparó en que no estaba entre sus compañeros. Los suyos, pues. Hay gente con la memoria muy corta. Señor Urdaneta, volví por mis propios medios varias veces, buscando de nuevo el ideal, las viejas ilusiones. Pero qué va. Algunos de mis amigos, gente por la cual luché, se encargaron de traicionarme y hacer que me sacaran como un perro rabioso, como alguien acosado de una peste de muerte. Sin duda que ha dejado un gran legado a su gente y un ejemplo para toda la humanidad. Gracias. Sus palabras me llegan hondo en el corazón. Me inclinan a pensar en hombres y mujeres libres gracias a una patria que yo, humildemente y sin egoísmo, ayudé a construir.
Excelencia. Pedro Alejandrino. Juan Isidro. ¿José María? Prudencia. Rosa. Rosita linda. Matías del Amor. Francisco Sánchez. Prudencia. Perdónenme. Yo quería el bien para ustedes. Para todos. Tendremos hijos. Y los hijos de nuestros hijos crecerán. Serán fuertes. Libres y orgullosos del patrio suelo. Ya nos falta mucho para el amanecer. Correremos por las calles alegres, proclamando nuestra alegría por ser dominicanos. ¡Dominicanos! Abrazando a nuestros hermanos bajo el manto glorioso de nuestra bandera tricolor. ¿Lo ves? ¿Lo ves? El día se torna hermoso. Ya los traidores no podrán más herir a los buenos hombres de la patria amada. Y al fin nacerá la independencia eterna. Eterna. Y la paz tan anhelada. La luz de la libertad ya no se apagará jamás. A ver, señor Duarte, despierte. Póngase de pie, venga, apóyese en mí. Venga, apóyese en mí. A ver. Ay, Dios santo. Está usted sangrando, se golpeó con algo. A ver. Venga. Póngase cómodo. Ay, Dios mío. Usted está saliendo en fiebre. Ay, señor Duarte, tiene que cuidarse.
Tiene que ir al médico. Ay, está usted ardiendo en fiebre, señor Duarte. ¿Es usted? Muy amable. Siempre hay un alma buena. De avisarme que el señor Duarte falleció hace unas horas. Haga los arreglos del lugar y que el cuerpo del señor Duarte reciba cristiana sepultura. Y esos gastos, esas cuentas, ¿quién las va a pagar, señor? Señor Machado, Juan Pablo Duarte era mi amigo. Haga lo que le ordené de inmediato. Y que no se hable más de ese asunto, pues. Sí, sí, señor. Queridos hermanos, recemos por el alma de don Juan Pablo Duarte y Díaz. Fray Ezequiel, permítame unas palabras, por favor. Juan Pablo Duarte fue un hombre que lo dio todo, sacrificando su vida para dejar a su pueblo un país libre e independiente. Fue el amigo que me brindó la oportunidad de conocer el real valor de las cosas que no son materiales.